Hey, ¿qué pasa, Peña? Hoy toca dedicarle un rato a repasar la imagen que las grandes potencias han querido transmitir de sus intervenciones militares en Afganistán. Algo que, por cierto, no es fácil porque no hay demasiada documentación del tema. Eso sí, cuando me puse a investigar en profundidad di con auténticas fricadas, algunas horribles como la respuesta soviética a Rambo, aunque os reconozco que algo de gracia sí que tiene, y otras más decentes como Afghan Breakdown, que está considerada como el apocalipsis now ruso. Sea como fuere, a la conclusión a la que llegué es que tanto soviéticos como estadounidenses han aprovechado el séptimo arte para lanzar al mundo su versión del conflicto, con la intención de generar en el espectador una visión sesgada de la realidad. El interés de Hollywood por Afganistán surge ya a finales de los 80, cuando los yanquis ven que a los comunistas se les está atragantando la intervención. Son conscientes de que el conflicto puede venderse como la versión roja del desastre de Vietnam y se ponen manos a la obra para visibilizarlo. De hecho, es curioso cómo algunos de los más grandes héroes del imaginario colectivo hollywoodiense intervienen en Afganistán. El primero que abre la lata es James Bond, que en 1987 cabalga y pelea hombro con hombro con los mujahidines. Y bueno, de paso también son presentados como los más fieles aliados, los buenos de la película, claro. Estamos con los mujahidin. Mañana partiremos hacia una misión. Esa misma idea de colaboracionismo la encontramos en Rambo 3, donde aquí sí que se nos da una lección histórica de la resistencia de ese pueblo. ¿Quieres oírla? Esto es Afganistán. Alejandro Magno intentó conquistar este país. Luego Genghis Khan, más tarde los británicos y ahora los soviéticos. Ay, resulta como irónico que no aprendiesen nada de esa lección. Antes de continuar, quiero aclarar algo. No todos los mujahidines son talibanes. Uno de sus más grandes líderes fue Massoud, el afgano, más conocido como el León de Panjshir, región que seguro que os suena porque ha sido la última en caer en manos de los talibanes en agosto de este año. Vamos, que es una región históricamente resistente. Este hombre se enfrentó a las ideas radicales islámicas, algo que por cierto podemos ver en el documental francés Massoud el afgano. Este trabajo nos permite conocerlo de primera mano, ya que hizo buenas migas con el documentalista Christophe de Pomphilly. Así que si es posible, no generalicéis con el tema, la situación es más compleja de lo que muestran los medios. Volviendo a Rambo 3. Es una cinta que sirve para reflexionar sobre la intervención sigilosa de los estates. Rambo va en una misión secreta a salvar a su general que andaba vendiendo armas y preparando mujahidines. Y es que resulta que a los americanos se les ha dado la vuelta a la tortilla. Todo el avispero que estuvieron azuzando desde los años 80 se les volvió en su contra a partir de los 90. Seguramente oísteis alguna vez que Bin Laden estaba financiado por la CIA. Aquí tenéis el germen de esas relaciones. El gobierno estadounidense estuvo soltando dinero a todo grupo que se opusiese a los comunistas, y ahí se encontraban desde mujahidines como Massoud a islamistas como Bin Laden. Ya sabéis, siembra tormentas y recoge tempestades. El metraje cierra con un texto que homenajea al pueblo afgano por hacer frente a la amenaza comunista. Efecto Mandela en toda regla, porque hay gente que recuerda los títulos con los mujahidines como protagonistas y no con la gente. Aparte, tenemos La Bestia de la Guerra, que al igual que Rambo fue lanzada en 1988. En ella nos cuenta la historia de un soldado ruso que viaja junto a su compañía dentro de un tanque que ha quedado aislado y que está constantemente acosado por los mujahidines. El ambiente claustrofóbico que se respira va erosionando las relaciones hasta que... ¡Oh! ¡Sorpresa! Al igual que en 007 y que en Rambo, alguien deserta y acaba luchando del lado de los islámicos. Y más de lo mismo encontramos en el resto de sus productos que se editaron sobre todo para el mercado VHS. Si os dais cuenta, prácticamente todo el cine que generan los Estados Unidos durante el conflicto afgano-soviético son cintas de acción que tienen que ver con héroes que se ponen del lado de los mujahidines. Para los soviéticos, la realidad que querían plasmar era otra. Ellos intentaron colar en un primer momento que su actividad en Afganistán era para hacer labores humanitarias, pero cuando empezaron a acumularse los famosos ataúdes metálicos que más de uno recordará de Cargo 200, pues... como que la mentira dejó de sostenerse. En un régimen como el soviético, con una férrea censura, el tema de la guerra a partir de 1980 empezó a ser peligroso. Incluso llegaron a retirarse metrajes sobre la Segunda Guerra Mundial y las ocupaciones alemanas en el este de Europa, no fuera a ser que alguien atase cabos y hiciese relaciones que no eran adecuadas. Total, que simplemente hay un modesto acercamiento por miedo a que el proyecto dé problemas. La primera de la que tengo constancia va sobre un médico soviético que descubre las atrocidades que cometieron los mujahidines. Veis que aquí se les está dando otro rol totalmente distinto al que veíamos en el cine norteamericano. Sea como fuere, es un ejercicio de propaganda para que la población rusa identifique quiénes son los buenos y quiénes los malos.
rodada en Afganistán en 1983. Su título es Verano caliente en Kabul, Hot Summer in Kabul. Y sí, con ese título uno espera algo tipo American Pie. Pues nada más lejos de eso. ¿Recordáis lo que mencioné del Rambo soviético? Pues algo que me dejó impactado es que Soviet, la respuesta, no responde con acción como cualquiera podría esperar. Lo que Rambo resuelve con pólvora, dinamita y explosiones, su alter ego soviético lo hace con tediosísimas reuniones donde dialoga hasta destruir la oreja del enemigo. Si queréis un resumen de esta historia, Soviet vivirá una apasionante aventura burocrática viajando de oficina en oficina de los correspondientes ministerios para lograr su licencia, rellenar formularios, esperar la contestación, envejecer y por fin llegar con sus colegas, ya todos jubilados, para pegar 4 tiros en la selva. En fin, no va sobre Afganistán, pero de veras necesitaba mencionarla para que entendáis con lo que nos vamos a encontrar. Seguramente una buena película para hablar sobre el hundimiento de la Unión Soviética y Afganistán hubiese sido Cargo 200 del genial Balabanov, director al que, por cierto, dedicamos un vídeo y que nos dejó en esa misma peli una lectura de lo traumático que resultó el conflicto para la población y las autoridades. En vez de eso, os traigo Cargo 300, subproducto soviético al nivel de las aberraciones de la Canon, unas actuaciones de segunda, efectos de andar por casa y técnicamente muy básica, eso sí. Es una interesante road movie por los pasajes desolados de un país devastado por la guerra. La propuesta es más o menos interesante. Un escuadrón tiene la orden de trasladar un cargamento de suministros desde Kabul hasta la frontera con Pakistán. En el camino tendrán que hacer frente a una infinidad de obstáculos, desde un terreno hostil y escarpado con carreteras sinuosas que no permiten la circulación, a distintos grupos guerrilleros que intentarán darles caza. Uno de esos grupos está liderado por un agente de la CIA que se encarga de preparar a mujahidines. De una manera sutil, están señalando el constante intervencionismo estadounidense en el conflicto afgano-soviético. Y algo que no mencioné antes y que tal vez es importante es que los yanquis suministraron bazookas y AK-47 a la resistencia. ¿Y por qué esto? Pues prefirieron darles esas armas y no las suyas porque así cantaba menos que las ponían ellos. En otra cinta donde se puede ver de nuevo la relación de los estadounidenses y su participación discreta contra los soviéticos en territorio afgano es Surabi, de 1988. Por si os interesa, esa es la palabra que usaban los afganos para referirse a los soldados rusos. En ella se cuenta la historia de un joven recluta que acaba combatiendo en Afganistán pese a no tenerlo demasiado claro. Durante el metraje conoceremos sus dudas, sus incertidumbres y sus miedos a la hora de afrontar el haber sido reclutado de forma obligatoria. En algunos momentos, bueno, realmente en muy pocos momentos, me recordaba al clásico Masacre de Benimira. Por si os interesa la historia, os la cuento un poco. Resulta que el chico es emboscado por un grupo de mujahidines que lo hacen prisionero. Durante su cautiverio, conocerá a un americano que dirige una operación encubierta y que lo mantiene preso para sacarle información. Fijaros que otra vez nos presentan la figura del yankee que conspira desde las sombras. Los interrogatorios servirán para que haga un viaje retrospectivo a su tranquila vida en la madre Rusia. Y por supuesto, él mismo, viendo la situación, comienza a reflexionar sobre el sinsentido de la guerra. Vamos, que es una idea interesante para mostrar la desilusión de los jóvenes a la hora de ser enviados a pelear por una guerra que ni les va ni les viene. La cinta concluye con imágenes reales de un desfile de veteranos de guerra. Todo muy pomposo, elegante, heroico y protocolario. Y eso es algo que choca demasiado con su contenido. Pasan de la crítica ácida a la heroificación de la guerra y no sé muy bien si eso es cosa de la censura o que en el último momento el director se vino arriba. Lo que sí que me llamó la atención es que ese final contrasta con la ya mencionada Cargo 300, que también cierra con imágenes de archivo. Solo que, en contra de todo pronóstico, pese a ser de acción, esta concluye mostrando la llegada de los soldados soviéticos heridos y caídos en combate. Continuando con las adaptaciones soviéticas, no puedo dejar la que tal vez es más importante. Se titula Afghan Breakdown y es de 1991. Estáis frente a una de las últimas películas de la URSS, y se nota que hay inversión tras ella. Veremos maquinaria real de guerra, escenas largas de acción y más de 2 horas y media de metraje. Es considerada como el Apocalipsis Now soviético, solo que con Afganistán como telón de fondo. La película nos sitúa al final del conflicto, más en concreto en 1988. Los rusos ya están retirándose y un militar al cargo de una compañía mecanizada tiene que garantizar su convoy. En el camino se cruzará con antiguos aliados, con enemigos y profundizará en las emociones contradictorias de sus soldados. Por un lado está el amargo sentimiento de derrota que experimentan sus tropas y por otro la alegría de esa gente de salir de ese sinsentido y de ese infierno.
De hecho, es la primera y última que se atrevió a mostrar la brutalidad de los combatientes y también la pérdida de los ideales soviéticos. Viéndola por un momento tuve un déjà vu. El símbolo que representa la retirada por la puerta de atrás de los soviéticos en esta película son los helicópteros volviendo a casa. Es una escena que contradice la epicidad de Apocalipsis Now, seguro que la recordáis. Pues esa misma estampa hace poco fue tendencia en Twitter. Eso sí, tenía un nuevo protagonista, los marines, y sus helicópteros. Aunque existía el mismo telón de fondo, Afganistán. Parece que nada ha cambiado. Algo que me sorprendió es que trata uno de los problemas tabús de Afganistán, el tráfico de armas. El otro sería el de drogas. Y la verdad es que noto un silencio casi total para tratar cualquiera de estas dos problemáticas, tanto por los rusos como por el lado de los americanos. Imagino que hay detrás demasiados intereses como para visibilizarlo. Total, que es un trabajo serio, consistente, buen guión, bastante acción con vehículos reales y, lo más importante, poca burocracia. De todas las mencionadas, sin duda, es la que más destaca. Respecto al cine producido por los Estados Unidos, claramente se ven dos etapas. La que mencioné antes, que corresponde a la guerra afgano-soviética y que se caracteriza porque siempre se les ve pelear del lado de los mujahidines, y otra que surge a partir del ataque del 11 de septiembre, cuando era más importante justificar su intervención. Tal vez la cinta más influyente de este segundo periodo es un documental titulado Restrepo. En todas las películas que tratan la guerra, escucho a los soldados repetir lo que se dice en ese docu. Un ejemplo de esto que os estoy mencionando son las negociaciones que se ven en Outpost del año 2020. Escuchad. Pero este es el trato que os ofrecemos. Todo el mundo necesita un trabajo y vamos a traer aquí el progreso y empleo. Puedo darles dinero, contratos, proyectos. Aquí se ve claramente un motivo de por qué las negociaciones entre afganos y estadounidenses no cuajan. Si el plan es ofrecer más dinero para que tengan más poder, pues mal andamos. Es un error creer que lo que ansiamos nosotros lo ansían también otros pueblos. Y me temo que, por desgracia, es una constante muy común en todo tipo de conquistadores. Llegar e intentar implantar sus valores como si fuesen la única opción correcta. Otra cosa que me llamó la atención de Restrepo fueron las declaraciones de un soldado que cuenta que fue educado en un ambiente hippie donde tenía prohibido jugar con armas de juguete. Eso me da que pensar. Cuando la educación prohíbe y no muestra las cosas desde la reflexión, por muy buenas intenciones que tenga, puede generar justamente lo contrario de lo que se busca. Creo que esto y lo anterior sobre la imposición cultural de ideas tiene relación. Y bueno, ya que nos hemos metido con Outpost, porque la verdad es que da grima. Hay una escena en esa película que es para echarles de comer aparte. Tiene que ver con los detenidos y cómo se les trata. ¿Quieres uno? ¿Me miras las cicatrices? Tú también estarías tarado si te pegase tu padre como a mí. Fijo fijísimo que en los interrogatorios reales también les cuenta su vida. Solo hay que ver lo que ha pasado en Guantánamo, todos lo hemos visto. Os mostraría, pero ya es un clásico el que yo comente que ciertos temas son tabú. Y eso es curioso, porque con la excusa de protegernos de contenido no adecuado, realmente están dejando un vacío que perfectamente puede rellenar el cine y también las reinterpretaciones oficialistas. Nos han colado la licotomía de moda hasta 2020, seguridad o libertad. Y ya metiéndonos en este peliagudo tema, porque aunque no le guste a YouTube, hay que comentarlo. El asunto de las torturas resulta paradigmático, y lo mires por donde lo mires. Como la mayor parte de conceptos en el siglo XXI, se ha vuelto una idea líquida y volátil. Desde los organismos internacionales tipo ONU, OTAN, etc., se ha definido cómo hacer el juego de la guerra, lo que incluye en fórmulas de cómo tratar a los prisioneros y qué se les puede hacer o no durante los interrogatorios. Por ejemplo, ponerles musiquita alta un rato para molestar no es martirio, aunque también os digo, si te pasas 72 horas con Slipknot o con Rocío Jurado a tope ininterrumpidamente, pues acabas mermándote psicológicamente. Y eso es un poco a lo que estuvieron jugando. No es tortura si los cables a los que enchufo al reo y con el que le amenazo están apagados, ni tampoco lo es hacer una pirámide de personas desnudas solo para humillarlas. Es decir, desde el gobierno de los estates se les pidió a sus soldados que fuesen creativos sin transgredir ningún manual del buen interrogador. Si os interesa conocer más de este tema, podéis consultar el documental de Errol Morris titulado SOP, Proceso de Seguridad Estándar, que profundiza en lo de Abu Ghraib. O si no, Taxi to the Dark Side, que hace lo mismo pero centrándose en Afganistán. Tal vez os parezca simplemente algo atroz o una curiosidad, pero esa forma de actuar por parte de los estados pone de manifiesto los límites de las ideas ilustradas. Desde hace 250 años estamos delimitando los conceptos.
la antropología es esto, la sociología lo otro, la tortura se define así y no asá, y realmente la realidad es más compleja, ni las ideas ni los conceptos tienen fronteras. Así. Los marines aprovecharon este error 404 del sistema para moverse al borde de la legalidad. Hay un cuadro de Goya titulado Los sueños de la razón producen monstruos. Es del año 1979 y muy al calor de esas ideas ilustradas. En él vemos a un tipo dormido rodeado por monstruos que lo acechan. Siento que lo que muestra podemos extrapolarlo a Afganistán. Las principales potencias occidentales, que son lo que sobrevuela por ahí, vieron en ese territorio una posibilidad de aumentar su influencia. Y atentos a esto, no sé si alguna vez le habéis dado una vuelta, pero en un mundo en teoría democrático, ser imperio no está bien visto, así que se camuflan sus intereses con supuestas campañas humanitarias o con discursos modernizadores. El tema es que esos derechos y libertades occidentales chocan frontalmente con un sistema de valor que no es el que se ha desarrollado en la Europa de los últimos 250 años. Mirad, os garantizo que algunos misioneros españoles marchaban con sus buenas intenciones de evangelizar unos salvajes, aunque eso no cambie que en última instancia destruyeron culturas, conocimientos ancestrales y fórmulas de organización muy sofisticadas. Y eso es lo que pasa cuando vas con un proyecto modernizador entrando como un elefante en una cacharrería. Lo que acabas generando es rechazo y resistencia. Los talibanes surgen en 1994 tras muchos años de intervencionismo occidental y son una respuesta muy radicalizada a todas esas ideas traídas de Europa. Al final se ha empujado al pueblo afgano para que camine en una dirección y se ha hecho a empujones. Eso pasa factura. Tanto rusos como americanos aterrizaron en Afganistán vendiendo la idea de acabar con la inestabilidad y de paso traer ese proyecto modernizador que en muchas ocasiones chocaba frontalmente con su conjunto de valores y creencias. Vamos, que Goya no se equivocaba cuando plasmó que el sueño de la razón genera monstruos. Soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita y nos vemos en los vídeos. Pero los afganos son luchadores, nunca han sido derrotados.